Pásala. Vamos. Trágala. Eso, bebé. ¿Y hay qué? ¿Hay qué está pasando, amor? Este tipo va hasta allá, ¿no? ¿Cómo? Ajá. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí? Seguro es una rata de laboratorio. Lo que pasa es que estamos probando la nueva droga sintética en este tipo. Maravilloso ver lo que hace nuestra XY4. No, y hay que... ¿Qué? ¿Se enloqueció o qué? Buenas. Natalia, ¿qué hubo? Se la saqué un gatico del entrenamiento, disculpe. Tranquila. Les tengo que decir que lo están haciendo muy bien y quiero agradecerles por hacer parte de este equipo. No, Natalia, al contrario, nosotros estamos felices de estar aquí. Sí, es que es increíble, después de tanto tiempo precisamente aquí, en la DEA. Bueno, pero ya, no nos desviemos. Ya tenemos a la primera integrante. ¿Quién es la segunda? Jefe, esta noticia no le va a gustar. ¿Por qué? El reporte de inteligencia dice que el número 2 del cartel de las babies es su hija. ¿Quién es la fuente de esta investigación? Un anónimo. ¿Un anónimo? ¿Y ese anónimo sí es confiable? Para llegar a la posición a la que llegó Mariana, para llegar a ese nivel. Sacarlo del negocio, pues. ¡Cállate, Titi! ¡No digas estupideces! Definitivamente el XY4 hay que hacerle unas mejoras. Unas no, yo diría que muchas si queremos vender esa porquería. ¡Ay, Dayana, ya! ¡Es la lloradera! Váyase de aquí. Voy a llamar a mi jefe a informarle que el número 2 de México cayó. Entrégate. Eres mía, solo mía. Quiero que nadie te haga daño. Todo lo que quiero es verte, escucharte, hablar por horas, abrazarte, besarte lento y sonreír. Quiero amarte con locura y pelear contigo como perros y gatos. Quiero amarte toda la vida. No sé cómo pude perder tanto tiempo peleando contigo, mi amor.
En medio de nuestras peleas me enamoré de ti. He perdido todas las batallas porque tú te ganaste mi alma. Y así juntos hasta el final. Entrégate y déjame amarte. Tres, dos. ¿Qué tal? ¿Te gusta el regalito que te traje? No lo sé. Este personaje, Cristina, es muy diferente a todos los que yo he hecho en mi carrera, porque siempre han sido más juveniles, menos arriesgados, hacen cosas menos de mujer grande, ¿saben? Y pues ese fue el reto a la hora de empezar a hacer, de empezar a darle vida a Cristina. Entonces son todas experiencias nuevas. Yo, gracias a Dios, tuve dos compañeros maravillosos de escena, que son Rafael y Sabrina, y pues nos jugamos en la escena y menos mal todos nos llevamos bien y pues teníamos esta complicidad muy profesional de lanzarnos a hacerla lo más coherente posible. Como Cristina vive en una burbuja y vive en otro mundo, logró pensar que se iba a salvar y pues, no, hasta ahí llegó. Y sí, es definitivamente una decisión muy Aurelio Casillas, muy a lo Casillas style. Ay, mamacita. Ay, qué rica estás, qué rica está, ¿verdad? Así, hasta por acá. ¿Sí? Y ahora, ¿sabes qué es lo que yo quiero que tú hagas, mamacita? ¿Adivina qué? ¿Qué? Quiero que te mueras. Eso es lo que quiero. ¡No quiero ver! ¡Suéltala! ¡Aurelio! ¿Qué creías? ¿Que ibas a estar conmigo sin ensuciarte, cabroncita? Pues no, mira cómo se está muriendo. Mira nada más cómo le estoy quitando la vida. ¿Eh? ¿Te aguantas? ¡Muérete! Eso, déjalo ir. ¡Vas! ¡Luis! Yo sé, pero es que me vuelves loco. ¡Luis, te necesito! Disculpen si interrumpo algo, pero es urgente. No hay problema. El trabajo es lo primero, señorita. Aprovecho que la veo para agradecerle nuevamente que me haya dejado ir. Con permiso. ¿Está loca? ¿Qué le pasa? ¿Está... ¿No quería que estuviera con mi mujer? Esa noche no. Hay cosas más importantes. Recuerdo que aquí fue nuestra primera vez. Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo no me voy a acordar? Es inolvidable. Me acuerdo de esta cama. Me acuerdo del olor de este lugar. De ti. De mí. Fue tu primera vez. Mi primera vez a mí. A ver, ¿cuánto tiempo fue? ¿Hace cuánto tiempo? No tienes ni idea. No tienes ni claro idea. Que sí. No tienes ni idea. Claro que sí. Te voy a mostrar algo. ¿Qué? Mira.
Mira. Ay, Sam, te amo. Yo nunca vi eso. Lo escribí cuando... cuando te dejé cansada. Sí que ahí empezaste tu carrera de mujeriego y mentiroso. ¿Mentiroso? Mentiroso no. ¿Ah, no? No, porque yo te amaba de verdad. Te amaba. Te amaba con mi vida. ¿Sabes? Fue la primera vez que quise ser romántico. Y me salió mal porque no lo leíste. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Y es como si fuera ayer. Porque me desarmas a mí. Me desarma. Te amo. Mi primer amor. Recuerdo con pasión. Y sé lo que siento. Es que no puedo vivir sin ti. Mi primer amor. Soldado, a la puerta. ¿Qué huele, niñas? Monta Rivero. Mira, pues, Casillas, no estás de suerte hoy. Tu padrino Rivero está muy ocupado, pero, pues, aquí estamos nosotros. No, pues yo quiero hablar con él. Llegas mucho para estar muerto, Casillas. Sigue así y no vas a salir del aislamiento. Ya sabes, venimos a darte una visitadita íntima. Y también para ver cómo andabas de la memoria, Casillas. ¡Vete, ching! ¡Tu madre! Quiero saber dónde está Mónica Robles. ¿Dónde está Chacorta, tu hermano? ¡No tienes cap! ¡Para que le hagas honor a tu podo el marcado! Así te vas a quedar para siempre. Se me la vas a pagar, hijo de la chica. No voy a decir nada, cap. De Chacorta ni de mi familia. Sí supo la última, ¿no? Yamir ya hizo la entrega en Haití. Y por ahí tengo información de que se viene algo grande, algo berraco. No, es que el jefe de esos iraníes es un duro, mi pana. Y entonces, ¿un traguito aquí? Vamos. Que no se entere el Aurelio Casillas de que estamos haciendo negocios con su enemigo tratando de meter todo ese uranio en territorio mexicano. ¿Y cuál es el problema? Si al hombrecito no le interesó el negocio de las armas. Por eso fue que buscamos a Venegas, ¿o no? Sí, pero con Aurelio y conmigo montamos toda la operación aquí con mi gente en Venezuela y la guerrilla de ustedes, mi comandante. Así que todo eso ha sido idea de él. ¡Ay, hombre, Montoya, relájese! Más bien hablemos de la merca, que eso sí me interesa. A usted como que le sobra producción de Coca-Cola, ¿verdad? Pero no ha sabido cómo mandarla. ¿Es así o no? Sí, mi pana. Estamos cada vez con más mercancía y los Casillas no piden nada. Dicen por ahí que uno no debe alegrarse del mal ajeno, ¿no? Ay, pero el suyo me alegra tanto. Y los sueños que le van a dar a los Estados Unidos me pone aún más feliz. ¿Que no arreglamos esta vueltica aquí entre nosotros? ¿Nosotros somos paisanos? Ahora sí somos paisanos. ¿Cómo le parece que esta paisana, ¿no?, es funcionaria de la DEA y le puede engordar ese expediente lo que se le pegue la gana? ¿Cómo ve? Negociemos. Y a vos te puedo dar uno de esos regalitos que tanto te gustan. Mire, no pierda su tiempo. Usted ahora ya no está en mis manos. La verdad, solamente venía a despedirme. Bueno, y a disfrutar viéndolo en ese estado. Adiós, pues. ¿Y qué si te digo que tengo la ubicación de los laboratorios que le distribuyen la coca a Aurelio Casillas? Mis enemigos nunca más me van a volver a ver la cara de pendejo, Víctor. ¿O qué crees?
Que llegar hasta donde estoy ha sido improvisado, que me lo trajo Santo Claus o me lo regalaron de cumpleaños, no. Si fuera fácil, ya todo el mundo lo hubiera hecho, Víctor. ¿De qué te sirve todo eso? De todas maneras, estás todo jodido. Por más señor de los cielos, de los infiernos, o el diablo, como dices ahora, te vas a morir, cabrón. Eso quisieras, ¿verdad, cabrón? Son otros los sentimientos que tengo contigo. Y como te lo he dicho miles de veces, he llegado a odiarte por lo que me hiciste con la Chabela y mis niños. He llegado a tener rabia por ver cómo te cagan los sentimientos de los demás. Hasta lástima me has dado, pero envidia. Ni madres, ni quién quisiera estar en tu pellejo ahorita. ¿No te parece muy cómodo juzgarme sin saber lo que realmente pasó con tu tía Teresa? ¿No estabas ahí, Mónica? Tu padre me detestaba y seguramente les llenó la cabeza de cucarachas a ti y a tus hermanos en mi contra. Yo lo único que sé es que mi padre quería a su hermana. Que tú la alejaste de todo y esa soledad la mató. ¿No tienes hijos, Mónica? Me imagino que sí. ¿Y no estás buscando siempre protegerlos? ¿Alejarlos de cualquier mala influencia? ¿Tú me vas a hablar a mí de protección y de cariño? No tienes madre, cabrón. ¡Lánzate para la calzada del hueso! Nosotros mientras vamos a echarnos este escuincla. Nos hablamos luego. A ver si todo este viajecito no fue todo en vano. Ya vienen, niña. ¿Sabes qué, Pompeyo? Si no logramos perderlos, cuando llegamos al monumento nos giramos. Ahí les vamos a caer a plomazos. Nunca la había escuchado hablar así, niña. Pero va. Esto es de vida o muerte, Pompeyo. ¡Hagan lo que digo! ¿Qué pasó? ¿Pudiste perderlos? No, ahí vienen. Busca una patrulla, una estación de policía, lo que sea. Ah, y dime dónde estás, para poderte enviar apoyo. La marina está a punto de llegar. ¿Para qué? ¿Para que nos metan a la cárcel a mi gente y a mí? No, Rodrigo. Luego te hablo. ¿Y cuánto más puede durar? Digo, si no encuentro el riñón. Bueno, no sé. Es muy variable. Podría ser un mes, un año. Podría quedarse en una de esas recaídas, Víctor. Pero bueno, cambiándote un poco el tema, podría preguntarte algo. ¿Tú le dijiste a Luzma que se iba a ir para Colombia? No te lo pregunto porque ella me haya contado algo, no. Sino porque estuvo preguntándome mucho por Colombia y me pareció muy curioso. Aurelio, nunca. ¿No se ha puesto a pensar que soy yo la que tiene las cosas cuando se le pega la gana? Así me tardé años en conseguirlo, ¿no? Ah, entonces viniste por mal, ¿verdad? ¿Te gustó lo que hicimos en el rancho, verdad? ¿Esta vez en su rancho? No era yo, Casillas. Era Claudia Rojas, una infiltrada que se metió a su rancho en sus propias narices para agarrarlo preso, ¿cómo ve? Pero qué bien la pasamos, mamacita. Qué bien la pasamos, ¿te acuerdas? Era esto, ¿verdad? Era esto. ¿Tú qué? Tu piel. Tu piel. Labios. No te me vayas muy lejos. No te hace otra llamada, pero hay que echarle cabeza a ver a quién es. Cuando cambie mi turno, me voy a dar una vuelta por donde me dijiste. Te presto el teléfono todo el tiempo que quieras. Ay, ya, sí, todo bien, todo bien. Andate de acá, que necesito echarle cabeza a ver cómo mató esta culebra. ¿Está para acá? Uy, esto es indicativo de México. ¿Con quién habló ese man? Llamó a un tal Chema. ¿Chema? ¡Bingo! ¿Y no mencionó a nadie más? Llamó solamente al Chema. Listo, mijo, eso era lo que necesitamos. A ver, se ganó la liga. Mucha discreción, ¿no? Calladito se ve más bonito.
por la sombrita. Con más razón hay que darse la vueltica por México, Aliazá. No vaya a ser que el Chema se quiera hacer el loco y desaparezca la platica. Usted sabe más de este negocio que sus hijos, que Rutila y yo juntos. Ayúdenos. ¿Qué piensa usted que debemos hacer? Si de algo sirve mi opinión, yo creo que ya... ya bastante vamos a tener que lidiar con el Chema, con esto del niño, como para que se metan en negocios con él, además. ¿A qué salió la Rutila? ¿Fue a verse con ese desgraciado? ¿Eh? Sí. Sospechamos que Víctor fue a verlo y... pues Rutila fue tras ellos. ¿Vic? No te digo yo. No te digo. Si la historia se repite una y otra vez, ¿para qué tanta muerte, tanta cosa? ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Que yo los entierre o qué? Yo... ¡ah, caray! Si te contara todas las fantasías que he soñado contigo. Pues creo que llegó el momento de cumplirlas una por una. ¿Cómo puedo saber que no me estás engañando? Solo lo sabrás cuando estés en mis brazos. ¿Y si es un truco para escapar? Si te entregas por completo, va a ser imposible que yo pueda escaparme. Llego a domar una yegua, te aseguro que no la dejo tan fácil. Me vuelvo loca solo de verte. Y escuchar eso me saca de mí. Imagínate cómo va a ser de cerca. Pero en el amor tienes que arriesgarte. Tienes que acercarte a la hoguera y quemarte. Lo tomas o lo dejas. El mundo es de los valientes. Que las cobardas se lo pierdan. De verdad, te voy a dar el mejor fuego que hayas tenido. Ay, mírame. Soy tuyo. Dámelo todo. Te quiero toda para mí. Quiero que ninguna parte de tu cuerpo sin quemarse. ¿Le bajaste los calzones a la zorra esa? Mónica, sabes muy bien que mujer que me coquetea, mujer que me la co... y a la condesa no me la co... todavía. Pues algo, algo vio el Fello. Ahora solo espero que me haya creído el teatro que le armé diciéndole que tú y yo estábamos juntos y más enamorados que nunca. Te salvé. Ni siquiera sé por qué. ¿Sabes por qué lo hiciste? ¿Sabes por qué? Porque todavía me quieres. Todavía te gusto, todavía te colero. ¿Qué hiciste? Cállate, Aurelio. A ver, tenemos un hijo y algunos pendientes de negocios tú y yo. No lo pensé y lo hice, fue por eso. El único pendiente que tenemos, el más importante, es este. ¿O no? Es tu hijo de la fregada. Sí, soy un hijo de la fregada. Pero no dejó de gustarte. No hubieras venido con el Fello. Si no te calentara, si no te gustara. Es el mejor de los pendientes que tenemos. ¿O no?
¿O no? Si me presenté a reclamar mi sitio en esas reuniones porque no soy una pe... como tu ex. Y por eso te he gustado siempre. ¿Sabes por qué? Por eso siempre te voy a gustar. Sí, porque me seguirías hasta el mismísimo infierno. Una cosa, tú y yo. ¿Me vas a apoyar con lo de los colombianos? O yo le voy a decir a Fello que estaba equivocada y que me acabas de mandar a la chica porque estás enamorado de su mujer. ¿Qué? Ya te estoy chingando, amor. Esa es mi condición, Aurelio, ya lo sabes. Vas a ir con el Fello. Chema, de verdad, que qué moderno me saliste, ¿eh? Qué open mind eres. A ver, así yo sí me voy a sentir de verdad como tu mujer. Dime algo, esa es tu forma de ser como una familia. ¿Eso a ti te parece normal? Mira, mija, tú no eres la mujer de cualquiera. Es la mujer del Chema Venegas. Y esta no es una relación de gente normal. Tú eres la hija del Señor de los Cielos. Y andas haciendo negocios con la Mónica Robles. Y yo soy el narcotraficante más importante de este país. ¿Qué digo de este país? Del mundo entero. Y me estoy haciendo de la vista gorda para que mi mujer tenga su negocito. Para que se sienta contenta. Que se sienta realizada. ¿Quieres que las cosas sigan así? Entonces no te pongas rejega, mija. Adelante. ¿Cómo vamos? Anoche se pasó un poco de tragos, pero aquí está haciendo la tarea. Se lo comunico, señor. ¿No se dejan la vaca, mijo, o qué? ¿No se dejan? ¿Qué hubo? A ver. Ah, aquella. Bueno. Casillas, tengo algo concreto para ti. Necesito que me abastezcas de droga toda la ciudad de Chicago. Estamos hablando de 2 o 3 toneladas de merca que necesito ya. La vía de entrada va a ser Canadá. Pero ya te platico luego cómo va a ser ese procedimiento. Casillas. Necesito que esa merca esté aquí en esta semana máximo. A ver, espérate, cap. ¿Y tu nieve de qué la quieres? Si no es tan fácil. No andes jodido. Casillas. Estamos en una emergencia y hay que actuar. Simplemente haz lo que te digo. O te juro por Dios que te devuelvo a la celda de una patada en tu maldito trasero. Tienes 48 horas para conseguirme esa merca, ¿entendiste? ¿Quién era? Aurelio Casillas, pidiéndome merca. ¿Y no me habías dicho que estaba preso? Uh-huh. Eso me habían dicho. Ahora vamos a tener que investigar, mi condesa. ¿O sabes qué? Si el Aurelio viene por las buenas, pues es el mejor candidato para venderle todo el changarro. Para que tú y yo podamos irnos y vivir la vida por todo el mundo. ¿Cómo ve? Ahora que si viene por las malas, si quiere ponernos una trampa, no va a quedar más remedio que volver a matar al Señor de los Cielos. Catalina. No me estés trabajando mi cabecita. No. Porque lo que acabas de decir es cierto. Cierto. Pero contra las ganas, no hay palabras que puedan. Y sí. Yo quiero que sea la reina de mi vida. Y me encanta que no tengas experiencia. Y si te elegí a ti, es porque eres distinta a todas las demás perras que han desfilado por aquí. Pero te voy a hacer caso. Sí. Nos vamos a acostar en la camita. Nos vamos a acariciar para irnos conociendo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que nos metamos desnuditos, como Dios nos trajo a la tierra.
Listo. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Yo me quito el vestido solita y vos miras ahí. La ha visto. Camina, Armando. No sigamos perdiendo el tiempo. Necesito volver a la casa de Gato Gordo. ¡Movete! Está, dámole. ¡Rápido, rápido! ¡Feliz año, viejo! Ay, mijo. Yo no sé qué haría sin usted. No voy a dejar que un narcotraficante pise mi casa. Auxilio. Auxilio. Auxilio, por favor, no me hagan nada, por favor, no me hagan nada. Yo acabo de escapar porque me van a matar, por favor, no me hagan nada. ¿Y cómo sé que no es de ellos y me está diciendo mentiras? No. Ay, mi amor, por favor. Es una prepago, no. De esas que andan en bacanales con esos tipos. No parece peligrosa, mírela. Arriba las manos. ¿Por qué no lleva ropa? Les voy a explicar adentro. Por favor. Listo, mami. Aquí puedes dejar todas tus cosas, ve. Pero, Manuel, ¿no crees que la gente del Indio no nos va a caer aquí? Es demasiado arriesgado, ¿no? No, mijo. Esos hombres no tienen nada que perder. Los dejé metidos en un túnel sin salida. Lo que viene es pura venganza. Ah, hacenos caso, parcero, que tu mamá y yo tenemos toda la vuelta cuadrada, güey. No, bueno, ¿qué? De todos modos, estoy acostumbrado a correr desde que soy un chamaco, ¿no? Pero juntos, mijo, siempre juntos. Eso es lo que importa, ¿eh? Nuestra próxima casa va a ser donde estemos los tres juntos. Ah, no, una belleza, güey. Aquí me huele a familia, ¿oíste? Voy para allá. Ah, hace mucho no tenemos un minuto de alegría. ¿Será que ya se acabaron? ¿Ah? ¿Pues qué decís? Si por delante se parece a lo que estoy viendo aquí por detrás, eres una aparición, mamacita. Ay, mijito, ¿quién lo llamó? No sea tan metido, ¿sí? No se ha metido. ¿Es que acaso usted no le han enseñado a respetar el dolor ajeno? ¿Su mamá no le enseñó eso o qué? ¿Por qué hace puchero, mi reina? ¿Por qué está llorando? ¿Quién te hizo daño, ¿A quién hay que hacerle un traje de madera a medida? O le mandamos a la moto, ¿no? Como dicen ustedes. ¿Oíste? Yo te conozco. No creo, mi amor. Pero pues eso lo podemos arreglar inmediatamente. Vengase para acá. Ya no llores, ya no. Entendé. Lo primero para mí son vos y Chavita. Yo voy a estar bien. Tepo, me va a sacar de esta. Ey, socio, aquí me vas a demostrar que vos sos los que fuman debajo del agua, ¿sí o qué? A luego es tarde, Manuelito. Pero, parce, ¿y yo qué? ¿Me vas a prestar fierro? ¿Cómo me voy a defender? ¿Qué? ¿La que tenía Quintanilla, dónde la dejaste? ¿En el rancho o qué? Deben de estar acá arriba. Preparados para rociar plomo al bueno, ¿eh? Ya te dije que se la dejé en guarura, pero pues necesito una, ¿no? Qué pelado. Vos sos como un hijo para mí, lo sabes. Y tengo que ser yo el que le ponga el pecho a las balas. Hijo, no quiero que te arriesgues, por favor. Ellas llegaron en un mal parido. Mami, al suelo.
Chavita, vení, vení, vení. Me llevo. Salvajes, bocada, me vas a matar, mi amor. No, 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 mi amor, escúchame. Yo no quiero matarte, yo solo... Yo solo quiero enloquecerte. Ay, ¿qué comiste, mi amor? Afrodisíaco, te diría, no, estás tremenda. No, mi amor, yo no comí nada de eso. Lo que pasa es que nunca te había necesitado tanto. Escúchame bien. Yo hoy te voy a hacer ver las estrellas. No, enséñamelas todas, mi amor. ¿Sí? ¿Qué más quieres? Quiero todo de ti, mamá. Cuéntame. ¿Sí? Sí, tú. Quiero que... No, 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 no. Espera. No. Mira, aquí no podemos. ¿Cómo? No, no, no. Lo que pasa es que yo acabo de recordar que mi mamá y Leonardo quedaron en reunirse aquí porque le van a hacer unas remodelaciones a este lugar. Chiquita, te juro. Mi amor, yo no me cago. No, 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 mira. No, 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 tú te tienes que ir, pero... Es que mira, hay muchos vaqueros de guardia y si te ven me van a matar a mí, te van a matar a ti. De verdad, mi amor. No, 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 mi amor. Hazme caso. Rápido. Chiquito, chiquito. Luego, luego lo hacemos rapidito, te lo prometo. Estás salvada. Rápido, sí, 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 sí. Adiós. Vas a tener que esperar para que vuelva a ser tuya, Flavio Gallardo. Mi venganza contra ti acaba de empezar. Me encantan tus besos. Y obviamente me encanta estar cerca de ti. Pero creo que está un poco incómodo el sillón, ¿no? ¿Y si vamos a, no sé, otro lado? ¿Te da miedo a que te la regrese? ¿Eh? ¿No te atreverías? ¿Es un caballero? ¿Sí? Vamos a ver qué tan caballero puedo ser.
Mañana me voy a reunir con un grupo de cristianos. ¿Sí? Que, mira, están muy organizados. Yo estoy seguro que me veré muy bien con ellos. Te va a ir bien, te va a ir increíble. Útila, mi amor, venme a los ojos. Mi amor. Ven. Mi amor, me encantas, pero estoy muy agotado. ¿Tú no? No, pero no importa. Mira, te prometo que mañana voy a estar muy bien para ti. Sí, como tú te mereces. Sí. Amor, vámonos a dormir. Ok, voy a guardar lo de los tragos y te alcanzo. Ok. Hey. Te amo. Gracias. El nombre de Aurelio no se menciona porque para mí no existe. Y por lo del trago, pues ya te fregaste porque yo tomé igual que tú. Estás aquí y te me antojas. ¿Cómo ves? Veo que ya no me aguanto más. Sabido que la cosa era así con usted. Hace rato le hubiera mandado una anaconda a Aurelio en esa cama allá en la selva para quedarme con estos honores. Ese p*** no piensa lo mismo que tú. ¿Por qué crees que lo dejé? Ay, sí, no sé. Lo que sí sé es que Aurelio se portó muy bien con la tropa. Eso le hacía inducción personalizada a todas las niñas. No dejó ni una. Ya no sé ni lo que hago. Ay, sin tu color me siento tan gris. Y aunque te quiera tener a mi lado y tu piel sentirla junto a mí, la realidad es que yo sé, ay, yo sé que estés donde estés, me llevas contigo. Yo te llevo aquí conmigo. No, no lo querrás admitir, pero a Dios se lo has dicho. Ay, que en cada pensamiento y en cada latido yo estoy ahí contigo. Son tantas tus pesadillas que en la noche ya prefieres ni dormir. Sé que tienes muchas dudas, yo me encargo de que dejen de existir. Y aunque te quiera tener aquí a mi lado y tu piel sentirla junto a mí, la realidad es que yo sé, ay, yo sé que estés donde estés, me llevas contigo. Esté donde esté, yo te llevo aquí conmigo. Estoy ahí contigo. Te prometo que conmigo puedes contar siempre. No, Armando. ¿Qué? Lo que quería, ¿no? Pero así no. ¿Entonces cómo? Hazlo con estilo, Armando. Hazme el amor con buen gusto.